Modar Isabel, en su reunión de hoy, ha aprobado las cuentas del ejercicio 2012 que se celebran con equilibrio presupuestario. Prácticamente los ingresos nos los hemos gastado en el gasto de actividades a lo largo de todo el año. En el año 2012, como todo el mundo sabe, fueron las bodas y la partida de Diego y algunas otras actividades que han requerido que miembros de la Fundación hayan ido a otras ciudades a explicar lo que era la fiesta de las bodas de Isabel en Teruel. Y luego hemos hablado también de las aportaciones del año 2013. Como todo el mundo sabe, del Fondo de Inversiones de Teruel se destinaron 136.000 euros para los ejercicios 2012 y 2013, aportación que no se ha desembolsado todavía, pues estamos con el protectorado de fundaciones viendo cómo será la justificación de esa aportación del Gobierno de Aragón, y en cuanto se sustancie y quede ingresada en la fundación, pues la fundación tendrá holgura económica para plantear lo que queda del resto del año y las actividades de las bodas de Isabel del 2014. Pero lo que es la aprobación del ejercicio anterior se cierra con equilibrio presupuestario. ¿Cuál es el presupuesto del año pasado, se equilibrio? ¿Cuánto fue al final? 250.000 euros prácticamente, 248.000 exactamente. En 2012 hubo 60.000 euros menos que el año 11, fruto pues de la crisis, de las menores aportaciones. Como sabéis, el ayuntamiento pasó de 90.000 a 75.000. El Gobierno de Aragón, no hemos cuantificado los ingresos del 2012 porque hemos sido prudentes, si no estaría en pendientes, daríamos beneficio, pero estaría en pendientes. Se ha dejado para el ejercicio 2013 la aportación de los dos ejercicios. Entonces, a ver si me he entendido bien, la aportación de 2012 correspondiente, o sea, correspondiente a 2012 del Gobierno de Aragón, no se ha imputado como ingreso y se imputará en las cuentas de 2013. Sí, podríamos haberlo hecho y tendríamos, por tanto, 60.000 euros de beneficio pendiente de aplicación al ejercicio siguiente, pero como no se ha concretado todavía y tenemos que cerrar las cuentas para presentarlas en tiempo y forma, hemos preferido ser prudentes y el equilibrio presupuestario está sin contar la aportación del Gobierno de Aragón del año 2012. O sea que de una forma contable da beneficios la fundación. Si hubiéramos imputado ese ingreso, daría beneficios. Lo que hicimos fue ajustar mucho los gastos. Se han ahorrado gastos con respecto a otros años y por tanto, sin contar con el ingreso, seguimos estando en equilibrio presupuestario. Entonces, las perspectivas para las cuentas de 2013 son especiales. Si se han ajustado los gastos para no contar con la partida del Gobierno de Aragón y este 2013 se van a ingresar doble. Sí, es un buen análisis, eso es. ¿Se les ha encargado más actividades para este año, aparte de las bodas y la partida? Estamos estudiando algunas de ellas, pero las hemos dejado para aprobarlas en el próximo patronato, que será aproximadamente dentro de un mes, porque preferimos hacerlo cuando se haya concretado ya la aportación del Gobierno. Hay alguna promoción conjunta con otras ciudades que organizan ferias o fiestas desde el mismo estilo. Estamos trabajando un posible convenio con la Universidad de Zaragoza, que se concretará o no en función de que tengamos esa disponibilidad. Y también está preparando la gerente una posible ruta del amor con 5 ciudades españolas y presentar el proyecto para solicitar ayudas del Ministerio de Cultura. Bueno, todo eso, como requiere siempre alguna aportación de fondos propios, lo estamos barajando, pero lo concretaremos cuando tengamos ya con seguridad los ingresos del Gobierno. Y con seguridad se sabe cuándo van a llegar, Manolo, porque se tenían que llegar del FIE. No, el Fondo de Inversiones de Teruel, como todos sabéis, todavía el del año 12, que se aprobó en diciembre o en los últimos días de noviembre, no se han notificado las ayudas todavía a nadie, ni al Ayuntamiento, ni a la Fundación Bodas, ni a la Fundación Amantes. Esperamos
que nos lo notifiquen cuanto antes, y si nos lo notifican, pues lo pondremos ya, nos pondremos a trabajar. Hasta entonces, queremos ser prudentes, no queremos incurrir en nuevos gastos que luego no tengan cobertura. Entonces, aparte de las aportaciones del FITE, ¿la aportación ordinaria de presupuestos del Gobierno de Aragón está cuantificada de alguna manera? No, no, el Gobierno de Aragón, en el año 12, la aportación única que ha hecho viene vía Fondo de Inversión. Solo. No hay aportaciones extraordinarias. ¿Y la del Ayuntamiento para el 2013? ¿Cuál va a ser? Se cuantificó ya en 75.000 euros, ya se ha ingresado. Con eso se ha pagado las bodas de Isabel del 2013. Ayuntamiento y Caja Rural, que son por los otros dos patronos, están al corriente de ingresos y de pagos. ¿Se plantea a lo mejor algún impulso a la partida de Diego, con la cuestión de nuestro equipo de gobierno, que ya es el ayuntamiento, pues, para realizar también a nuestra actividad de los amantes, con ese superávit que contablemente hay de las aportaciones del Gobierno de Aragón? Vamos a ver, lo que hemos quedado es que la partida de Diego se mantendrá para 2013 en las mismas líneas que en los años anteriores, con autofinanciación. La financiación con el trabajo de las personas que están en nómina de la Fundación, que son las que al final llevan la organización, con la colaboración de todos los actores y con la pequeña ayuda de las asociaciones de hostelería, comerciantes, Cámara de Comercio, que son los que hacen posible que se autofinancie. No queremos incurrir en déficit, por tanto, esta actividad se hace porque los ingresos cubren los gastos. ¿La plantilla de trabajadores de la Fundación se toca? De momento no. ¿De momento es que, de momento, que se quita después? Sí. No, que se ha debatido y de momento hemos dicho que como creemos que tenemos pendiente y posible el ingreso del Gobierno de Aragón de esas cantidades que hemos hablado, el Fondo de Inversiones que es 136.000 euros, creemos de momento que no hace falta hacer ninguna regulación de plantilla y no se ha tomado ninguna decisión en ese respecto, se ha tomado la decisión de que continúen trabajando. ¿Y cómo se va a justificar, Manolo, esa partida de 60.000 euros a la Fundación de las Bodas como inversión? Porque la Fundación Bodas de Isabel, entre su objeto fundacional, no tiene la obligación de adquirir patrimonio, como sí, a diferencia de la Fundación Amantes. El objeto de la Fundación Bodas de Isabel es la promoción turística de la ciudad. Entonces, creemos que la aportación será como una aportación extraordinaria al fondo dotacional, al fondo para el que se creó la fundación y que de esa forma se podrá justificar como gasto corriente. Todo esto nos trae una dificultad y es que, a diferencia de Dinópolis o de Motorland, no se ha hecho un impacto, no se ha hecho el estudio de impacto de lo que revierte en la ciudad de Teruel, lo que se invierte vía gasto corriente en las bodas de Isabel. Como no tenemos ese dato, pues parece que es difícil de justificar. Estamos viendo alguna posibilidad de si encontramos ayuda en la Universidad de Zaragoza para que nos cuantifiquen el impacto de las bodas, si podemos cuantificar en cómo revierte la economía en la provincia y en la comarca, o sea, en la ciudad y en la comarca. ¿La plantilla exactamente cómo es? La plantilla son la gerente y tres trabajadores en este momento que están a tiempo completo. O sea, cuatro trabajadores en total, a tiempo cuatro. Completo. Ya que hemos vuelto al tema, dado que el Fondo de Inversiones de Teruel, que parece que es la piedra angular de todo esto, se firma año tras año, ¿eso quiere decir que la plantilla va a estar así también, firmando contrato año tras año, o tienen una seguridad? La plantilla en este momento tiene contrato indefinido. Porque no solo es el ingreso de la BGA, hay otros ingresos de mercado, de ayudas, de COE que nos presta el local en el que estamos, la aportación del ayuntamiento, la aportación de Caja Rural. El problema es que tiene, como la fundación, como todas las fundaciones, como todas las instituciones, lo que tiene que tener es un presupuesto equilibrado de tantos ingresos y tantos gastos. Si al final somos capaces de conseguir ingresos para mantener la estructura actual, no hay problema en la plantilla seguirá, porque consigue recursos para su financiación, sea aportaciones de patronos o de ingresos extraordinarios, que hay muchas empresas privadas, como todos sabéis, Intersimpli, la zona lozana, que hacen aportaciones también a la fundación, sí. Y otras empresas. Por no darle tantas vueltas al asunto, ¿cuál es el mensaje del presidente de, de,
de la Fundación a los trabajadores de la Fundación. Que ellos, junto con el patronato, tenemos que ser imaginativos para conseguir ingresos que hagan que la Fundación se autofinancie con las ayudas que recibe y con fondos que sean capaces de buscar. En ello están, y por tanto tenemos que continuar en la familia. Ellas buscan la defensa de sus puestos de trabajo, nosotros también, y además no hay que olvidar que una de las apuestas principales de este ayuntamiento que yo dirijo es la promoción turística de la ciudad, y la Fundación cumple perfectamente ese cometido. Lo que hemos dicho muchas veces es que lo que no se puede permitir la ciudad y el ayuntamiento es tener una plantilla de 4 personas todo el año para organizar solo una fiesta que dura 4 días. No podemos estar 4 personas todo un año organizando una fiesta de 4 días. La Fundación tiene que extender su actividad. Por eso diseñamos la partida de 10. Por eso estamos intentando que haya otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que no debo de avanzar más. Estamos trabajando en ver si podemos hacer acciones conjuntas con Verona, que son la ciudad donde está Romeo y Julieta. Avanzo esto para que entendáis que la Fundación no solo está pensando en las bodas y en la partida de Diego, estamos analizando otros proyectos. Pero van a estar, saldrán o no saldrán, dependiendo de la financiación. Si conseguimos financiación del Ministerio de Cultura o de la Unión Europea, pues haremos nuevos proyectos que darán más estabilidad a la plantilla. Manolo, estamos a punto de resolver ya el contencioso con la electrificación de las Jaimas de hace 2 años, pero desde la Fundación se quería también electrificar los puestos del mercado para evitar los generadores de motor de explosión. No sé si esto se ha abordado en el patronato. No. ¿Y se aborda? Para mí no es prioritario en este momento. Lo normal es que todo el mundo resuelve sus problemas con los presupuestos municipales. Eso es lo normal. Entonces, bueno, pues si lo podemos lo resolveremos, pero no es un tema prioritario. Está claro que alguien se puede quejar de que tengo debajo un motor que me ha ruido hasta las 11 o las 12 de la noche. Lo puedo entender, pero este no es un asunto prioritario para la Fundación ni para mí como alcalde. Se preguntaba cómo se siente la Fundación con los superávit que tenías como alcalde. Sí, sí, vas a recibir 120 mil euros del gobierno, bueno, del fondo de inversiones. No, pero eso no es para gastarlo en la Fundación. Las instalaciones que se ponen por la ciudad tienen que ser rentables para todo el año. Por eso el ayuntamiento el año pasado se gastó un dinero, lo hizo con plantilla municipal, para hacer una instalación que nos permita estar todos los años. Si podemos, lo resolveremos. Pero si tenemos que aguantar algún año más con generadores, pues creo que la fiesta lo puede soportar perfectamente. ¿Se le debe dinero a la plantilla? Que yo sepa, no. O sea, que lo del FITE sobre todo pasa también por ese tema, ¿no? El tema de pagar las nóminas de 4 trabajadores hasta fin de año, cuando reciba el dinero. No. El FITE hace una aportación porque el gobierno realmente entendió que podía ser esa la vía y no viene destinado a que se mantengan los puestos de trabajo, no, es una aportación, va a venir por la vía de aportación, dotación, no es aportación a la dotación fundacional que tiene la Fundación, o sea, para que desarrolle sus actividades. Luego la Fundación decidirá si tienen que ser 4, 3 o 7 las personas que están trabajando. Has dicho 136.000.